gente sí. Bueno, pues estamos otro día aquí más en lo que parece ya una saga en nuestro laboratorio, en nuestra casa, para traeros un nuevo producto que tenemos por aquí, los nuevos Huawei FreeLace, que... ¿Dónde están? ¡Ah, que están aquí! Pues aquí los tenemos, de una manera muy cookie puestas, los nuevos Huawei FreeLace. Y ante todo, dar las gracias a nuestro canal amigo y vecino, el Gran Geek, por cedérnoslo para el análisis. Así que quedaros en este nuevo vídeo para poder verlo, ya que son bastante interesantes. Así que, ¡dentro vídeo! Bueno, pues vamos a empezar un poco el análisis. Primero voy a explicar rápidamente un poco la caja. Es una caja bastante premium, puesto que ya hablaremos del precio de los auriculares. Son unos auriculares que no son baratos. Así que trae una caja, como podéis ver, bastante premium, con la forma de los auriculares. Lo que podemos encontrar después abajo es una cajita con sus distintas bolsitas, donde tenemos los recambios de las almohadillas. Tenemos también un adaptador de... A ver, espérate que lo saque. Un adaptador de USB tipo C, puesto que, como comentaré ahora, estos auriculares se pueden cargar, los puede cargar el móvil, porque trae un adaptador tipo C, una cosa bastante interesante por si nos quedamos sin batería. Voy a dejar la caja por aquí al lado. Y pasaremos un poco a comentar estos auriculares, que como veis, como podéis ver, están imantados. Vamos a hablar físicamente de ellos. Son unos auriculares de corte clásico, nada de tipo AirPods ni nada. Son in-ear, van dentro de la oreja. Como podéis ver, van imantados por este lado de aquí, que es aluminio anodizado, el lado de los círculos de hacia afuera, y se imantan. Después tenemos este cable largo, que es para ponértelo alrededor del cuello y que sea mucho más cómodo. En este cable, en un lado, podemos encontrar la batería de litio de larga duración. Huawei nos promete unas 18 horas y yo la verdad es que diría que es cierto. No he llevado el control exhaustivo, pero me han durado perfectamente una semana usándolo un par de horas diarias, y todavía no se me ha acabado la batería. Y en el otro lado podemos encontrar los controles de volumen, controles de apagar y encender y pasar canciones. La verdad que bastante interesante. Podemos encontrar que el material es muy flexible. Estos dos lados son también de aluminio anodizado. Y después estas gomillas, la verdad que se adaptan muy bien, son bastante semirrígidas, podemos decir, y se amoldan bastante bien a lo que es el cuello. En cuanto a comodidad, puedo decir que la verdad que son bastante cómodos, aunque sí comentar que esto, los lados gordos, pueden ser un poco incómodos en según qué situación, pero yo lo he solucionado escondiéndolos, como podéis ver aquí, debajo de la camiseta. Lo escondemos debajo de la camiseta, entonces el auricular nos lo ponemos y queda escondido debajo de la camiseta, lo que está fuera. Bueno, sí, pero que normalmente cuando tienen los dos puestos, es que no quiero ponerlo por el tema del micrófono, pero se quedan escondidos y la verdad que se disimulan bastante bien. Otra cosa que tengo que comentar físicamente, y es el único motivo por lo que yo no recomendaría estos auriculares, vamos a hacer un poco de spoiler, es porque para mí, hablo siempre de mi oreja, porque las orejas son algo muy de cada uno, no son todas iguales, para mí personalmente, a ponerme estos auriculares, con cualquier movimiento brusco se me van cayendo. De hecho, se puede ver que están ya prácticamente fuera. La verdad que a mí personalmente se me caen. Entonces, por ese motivo, yo no recomendaría estos auriculares. He probado las distintas gomas, trae varias, pero puede ser que a mí este tipo de auriculares, por su tamaño, por lo que sea, no se me quedan a las orejas. No quiere decir que a vosotros os sienten así.
Para mí ese sería el único punto negativo. Hablamos de la parte física. Ahora vamos a pasar a comentar un poco las interioridades, un poco la experiencia de uso de los auriculares, que es lo realmente importante. Estos auriculares tienen IPX5, resistencia al agua y al polvo, al sudor, un poco, no os bañéis con ellos, no os metáis en la piscina con ellos, pero soportarán un poco el tema de la lluvia, del sudor, en eso no tendréis ningún tipo de problemas. Comentar que la batería, por ejemplo, Huawei, como he dicho, nos promete unas 18 horas y es totalmente cierto. La verdad que la batería es uno de sus puntos muy fuertes de los auriculares. Otro punto a destacar de la experiencia de uso es que se escuchan muy bien. Tienen una gran cancelación de ruido. Huawei lo pone en sus especificaciones y es real. Tiene una gran cancelación de ruido, lo que hace que en las llamadas telefónicas, puesto que también se pueden usar para llamadas telefónicas, aíslen bastante bien del exterior. Yo soy de los que no recomienda hacer llamadas muy largas con cualquier auricular, pero si tenéis que hacer una llamada esporádica, la verdad que tienen una cancelación de ruido, real y bastante buena. También cuentan con unos drivers de sonido bastante buenos, lo que hacen que los graves sean muy potentes, tienen un sonido muy, muy bueno, con unos graves ayudados con esta cancelación de ruido bastante bueno. Vais a tener una experiencia de sonido bastante buena porque son unos auriculares que se meten muy dentro de la oreja y tienen unos drivers bastante buenos, de bastante buena calidad, con high res creo que tienen, sonido envolvente. Y bueno, mi experiencia auditiva, como he comentado, ha sido bastante buena. Lo he estado probando durante casi eso, una semana y media, y la verdad que estoy muy contento. Son unos auriculares totalmente recomendables. Además, que no lo he dicho en lo físico, los hay de varios colores, en un verde y en un naranja, que son muy chulos. Estos naranjas son brutales, a mí me encantan. También lo tenéis en un negro más conservador. Y bueno, decir que, por ejemplo, las funcionalidades que tienen cuando nosotros, el emparejamiento es muy rápido. Una vez que lo tenéis emparejado, la verdad que se emparejan fácil, no tenéis cortes, no tenéis ningún tipo de problema con el emparejamiento. Cuando os quitáis los auriculares y hacéis así, y los unís por los imanes que he comentado antes, la música se para automáticamente y se desconectan del Bluetooth. Cuando los despegamos, se conectan automáticamente al Bluetooth en un momento y podéis seguir disfrutando de la música totalmente. Y como os he comentado antes, los botones físicos, podemos pasar canción hacia adelante, hacia detrás, volumen arriba, volumen abajo, play, pausa. La verdad que tienen unas funciones bastante, bastante buenas. No he tenido ningún tipo de queja ni en funcionalidad ni en sonido. Así que bueno, este análisis podemos decir un poco rápido porque tampoco hay mucho más que contar. Para mí son unos auriculares bastante recomendables siempre que a vosotros os vaya muy bien este tipo de auriculares. Yo creo que es que por mi oreja, que será un poco ahí, un poco deforme, no me van muy bien. Pero para los que os vaya bien, unos auriculares totalmente recomendables. Se escuchan muy bien, aíslan muy bien del sonido. Físicamente son muy chulos. El precio, importante, podemos encontrarlo en torno a unos 75-80 euros. Puede parecer un poco caro porque obviamente hay alternativas mucho más baratas, pero yo soy de los que piensan que si sois unos amantes del sonido, unos melómanos, os gusta mucho escuchar música, unos auriculares totalmente recomendables y valen realmente lo que cuestan, por lo que tienen, por funcionalidades, valen lo que cuestan. Así que para mí totalmente recomendable. Muchísimas gracias, como he dicho anteriormente, al Gran Geek por cedernos estos artilugios geek para el sonido, que tanto nos vienen bien, para el sonido, para las pulseras. Y nada, quedaros en al próximo vídeo porque tenemos muy, muy buenas ideas pensadas y seguramente os van a gustar mucho. Así que nada, muy, muy agradecido de que estéis aquí con nosotros y hasta el próximo vídeo.